Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Este programa está dedicado al Día Internacional del Docente y un especial de mascotas. Vamos a ver cómo nos ayudan para nuestra labor. ¡Y comenzamos! Marina, vivo en Waukegan, Illinois, en la ciudad de Chicago, y yo estudio en la high school. Yo tengo dos perras, una se llama Nami y otra se llama Luna. Se quedan conmigo mientras estudio. Algunas veces las abrazo, las acaricio si me estreso para calmarme un poquito. Yo digo que ayudan mucho porque hay personas que tienen depresión o algo y necesitan a alguien con ellos para abrazar. Yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y yo estudio Ciencias del Lenguaje. Tengo dos gatos y la verdad, bueno, yo creo que todas las personas que tienen gatos sabrán que son excelentes acompañantes. Entonces, bueno, ahorita durante la pandemia, que pues básicamente estuve 4 semestres en línea, pues yo estaba haciendo tareas, estaba tomando mis clases, yo volteaba y pues ahí estaban. Y pues es un sentimiento de pues acompañamiento, ¿no? Y más en esta situación que fue de confinamiento. Entonces sí fueron grandes acompañantes y me ayudaron bastante para pues concentrarme también estudiando. Rama es un poquito más inquieto y a él no le gusta mucho que lo estemos cargando. Pero mi Rao, él sí es más, pues, más mansito, es más cariñoso conmigo y él, yo lo traigo como un bebé todo el tiempo. Lo traigo cargando, si estoy acostada, me gusta ponérmelo en el pecho. Y estaba, no me acuerdo muy bien si fue un examen parcial, porque tenía exámenes, pues, mensuales, o si ya fue en el final, pero era un momento muy importante. Pero escuché, no, qué pena, y yo sé que se escuchó que mi Rao se cayó a la taza del baño y se escucha, o sea, pues el chapuzón, ¿no? Y claro que reaccioné inmediatamente, volteo, lo veo tratando de salirse del retrete y yo me espanté, yo, no, y me paré corriendo, lo saqué, ay no, un desastre, yo solo podía pensar, de todos los momentos tenía que ser esto, o sea, yo estaba en examen y después yo solo podía escuchar a mi maestra hablándome, Miranda, Miranda, ¿por qué te paraste? ¿Qué estás haciendo? Y yo, ya al final le expliqué la situación, todos nos reímos, pero ahora que lo pienso, como que me relajó mucho y me pude sentar a presentar el examen, pues normal, ¿no? Ya menos nerviosa, como que solo pensando, Dios, qué situación tan ridícula. Y así me da mucha risa recordarlo. Son acompañantes, son amigos, son consuelo, son amor. Yo siento que es eso, o sea, como que a muy grandes rasgos, o sea, las mascotas son amor y proporcionan muchos gustos, beneficios, lo que quieras. Entonces, pues simplemente, pues siempre tener en cuenta eso, que pues yo siento que al fin y al cabo a lo mejor y no somos tan diferentes de los animales, ¿no? Creo que en nuestros instintos básicos somos exactamente iguales, lo único es que nosotros pues tenemos que, no sé, ir a trabajar. Entonces sí, como que siempre tener en cuenta eso, que son seres vivientes y que podemos aprender mucho de ellos también. Y yo siento que eso también es, o sea, tiene bastante valor para desarrollarnos como personas.
contentos en el quehacer virtual, porque estamos festejando el Día Internacional del Docente y un especial de mascotas. Y nuestro invitado especial, el doctor Octavio Contreras Borsegui, es las dos cosas. Bienvenido al quehacer virtual, Octavio. Un gusto que estés con nosotros. El gusto es para mí por tu invitación. Me dio mucho gusto recibirla, volver a platicar contigo. Y pues vamos a compartir lo que poco o mucho conocemos de uno y de otro tema. Muchas gracias. Oye, ¿nos quieres platicar de tus mascotas? ¿Qué mascotas tienes? Y también, ¿cómo es la liga entre ser docente y tener mascotas? Derivado de la pandemia que estuvimos en nuestras casas, yo he pensado, ¿cómo nos ayudan en nuestro trabajo, en la docencia, en nuestros estudios? Platícanos tu experiencia, Octavio. En el caso particular, aquí en la casa de todos ustedes, vivimos en Metepec. Mi esposa y yo, mi esposa es comunicóloga, yo soy historiador, y ambos nos dedicamos a la docencia. Es nuestra pasión, es lo que nos encanta hacer. Independientemente de la pandemia, nosotros siempre hemos disfrutado dar clases tanto a distancia como en presencial. Y a nosotros nos tocó, por circunstancias de la vida, que nos adoptaran la mayor parte de las mascotas que tenemos. Tenemos actualmente dos gatitos y una perrita. Ahorita yo vengo pasando por un proceso de duelo porque pues, es muy cercano. Ayer justamente acaba de fallecer uno de nuestros gatitos y mi esposa, que por razones de trabajo ahorita anda afuera, pues nos pegó bastante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en nuestro caso especial, es ellos son nuestra familia, ellos son como el equivalente, ya saben ustedes cómo suele decirse de los gatijos y los perrijos, ¿no? Sí. Para algunas personas puede ser como una exageración, para nosotros es la familia, son claro. Seres vivos. No les podemos decir humanos porque no comparten directamente las características de la humanidad y la conciencia como nosotros lo entendemos, pero son seres pensantes, son seres sintientes, y el enlace con lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia particularmente, están siempre aquí. Pero a veces te influye, el volumen lo tengo que poner con cierto filtro para que no se oiga el ladrido del perro que está echando relajo ahí en la parte de atrás del patio, o sí, que no venga el gato y me empiece a maullar de que ya tiene hambre, o que el cuadro no deje ver, que no es el caso en este momento, pero a mí ya me ha ocurrido en varias ocasiones que ya nada más siento que el gato me está rascando la pierna porque me está diciendo, déjame subir a tu asiento, estás muy atrás, y que cuando cambio de posición y cuando los alumnos me ven como estoy ahorita, significa que tengo al gato aquí atrás, ¿no? Entonces son entretenimiento, diversión, compañía, patrones, toda la variante que se pueda dar en ese sentido, y habitualmente no lo vemos. Todo esto que a mucha gente, tú sabes, le ha causado tristeza, le ha causado incluso tanto tiempo, pues cuadros ya de auténtica depresión, de no poder salir a la calle, de estar todo el tiempo cubiertos, de no tener tanto contacto físico con la gente, pues sí ha habido casos en donde ha ido transformándose, y sobre todo cuando no tienes con quién entretenerte, divertirte, quien te saque la sonrisa, o a quien le tengas que pegar el grito de deja ahí, ¿no? Que son de las cosas que de repente nosotros no llegamos a captar. Sí, oye, Octavio, ahora que me estabas diciendo y te estoy escuchando que estás dando tus clases y de repente llegan y se suben, yo he visto que pasan así los gatitos. Esas son cosas que se alcanzan a ver. ¿Cómo reaccionan tus alumnos? ¿Te ha pasado? ¿Cómo reaccionan tus alumnos cuando esto ha llegado a suceder? Les da, la mayor parte de las ocasiones, la reacción es de risa. Les agrada. Es algo inesperado que rompe la cotidianidad, ¿no? Pero en algunos casos me ha llamado la atención. A veces alumnos o alumnas que son un poquito más retraídos, o que son a veces como un poquito más cerrados, o que no han hecho todavía la conexión contigo, y menos si estás en electrónico, el hecho de que en mi fondo aparece el gato, o de repente el gato, ves que la colita está pasando enfrente de la cámara, sí. Como que, ah, chulión, hay un gato ahí, ¿no?
Y hay alumnas y alumnos a los que les encantan, les fascinan los animalitos y entonces empiezan a hacer la conexión. Oiga, profesor, ¿tiene usted gatos? ¿Le gustan los gatos? ¿Le gustan los perros? Y yo ya me acostumbré a que por lo menos en 10 minutos de una sesión de todas mis clases les presento a mis gatos. Sí, de, a ver, dejen, agarro al gordito, ¿no? Que pesa una tonelada. Y, miren, este se llama así y rapidísimo su historia. Este llegó así, este llegó asá, esta persiguió a mi esposa, a este yo lo rescaté de tal lugar. Y no nos damos cuenta que esto, de alguna forma, constituye parte de esta nueva situación que va construyendo las dichosas nuevas normalidades o las nuevas realidades a las que nos vamos teniendo que acostumbrar. Y si hay algo que distingue al ser humano, es tener la capacidad de adaptarse a los cambios y entender que hay muchas cosas que tienen que irse, ajustando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Viviana Vizcaya, soy maestra de primaria y el día de hoy les vengo a platicar un poquito del apoyo que ha sido mi perrita Hanna para llevar a cabo mi labor docente. Como profesora, pues tengo 30 alumnos o en ocasiones más, a los cuales tengo que darles un apoyo emocional, no de una hora, no es una asignatura que se enseña en un día en específico. Entonces se vuelve algo complicado, para lo cual el profesor es el primero que debe de estar con esa estabilidad emocional. Mi perrita me ha ayudado a superar incluso pérdidas familiares, pérdidas de amigos, cuestiones de depresión, de tristeza. Está comprobado que reducen esos niveles de cortisol en la sangre, con la cual este nivel de estrés puede verse reducido. Por otro lado, también ha sido un gran apoyo a nivel comunicación con mis alumnos, ya que ellos al enterarse que tengo una perrita, pues de inmediato se despierta el interés de cómo se llama, cuántos años tiene, qué está haciendo ahora que no la tengo con ellos. En esta pandemia que nos hizo replantearnos la manera de cómo educar, se llevó a cabo un circo para los alumnos en el Día del Niño, un circo virtual. Con ella hice un número en el cual atravesaba un aro de fuego, de un salto, hizo algunas piruetas. Y bueno, a pesar de tener esta pantalla que significaría una barrera, pues a ellos les agradó mucho y me decían que si mi perrita se encontraba bien, si seguía haciendo esos actos peligrosos, si seguía saltando aros de fuego. Entonces considero que también es un buen canal para lograr esa empatía y esa comunicación con nuestros alumnos. Entonces, pues el educativo de hoy es que tengas una mascotita en tu vida que te ayude emocionalmente, profesionalmente y que te reciba con ese amor y con ese cariño que todos los seres humanos necesitamos. Muchas gracias. Estaban los docentes en el salón, acomodando sus libros para empezar, cuando la Catrina entró pidiendo atención, pues buenos profes se quería llevar. En el panteón hay mucha indisciplina, dijo la flaca con firmeza. Los vivos nos necesitan, respondieron sin moverse de la mesa. La huesuda siguió insistiendo, ofreciendo un trabajo más fácil, hasta que algunos acabaron yendo al tener una vocación frágil. El resto comenzó a reír, pues la Catrina a los peores se había llevado, ya que los incapaces de persistir solo enseñan lo inadecuado. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Recuerden enviar sus aportaciones, me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Estaremos muy contentos de recibirles. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección de La Buena Noticia Educativa. Bienvenidos al Quehacer Virtual. Mi nombre es Michelle y en esta pequeña cápsula les voy a hablar acerca del Día Internacional de las y los Docentes. Esta celebración se conmemora de manera anual el 5 de octubre desde 1964, con la participación de la UNESCO, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo
y la Internacional de la Educación, con el objetivo de rendir homenaje a los principales encargados de formar a las generaciones futuras y mejorar el desarrollo, sostenibilidad e independencia de las naciones. Este 2022 se celebró bajo el lema La transformación de la educación comienza con las y los docentes, enfatizando la necesidad de que estos se conviertan en agentes de cambio activos en los sistemas y programas educativos mediante mejores opciones de desarrollo profesional y mejores condiciones laborales que fomenten su innovación y creatividad y motivación en su labor. Sin duda, esta conmemoración es un gran momento para reflexionar sobre las y los docentes que han dejado una marca en nosotros, tanto en lo que somos como en lo que hacemos. Recordando que, como mencionó Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, por lo cual este día se merece ser el centro de atención para reflexionar sobre lo que se ha hecho y se puede hacer desde la docencia. Pues antes que nada, bienvenidos por acá en San Martín Tilcajete, aquí en el estado de Oaxaca. Es un pueblo que se encuentra ubicado en el Valle de Ocotlán y desde acá los saludamos desde Oaxaca para el mundo. Este taller es un pueblito viviente porque encuentras gente de la tercera edad, jóvenes, en todos en su movimiento y en su mundo, porque lo que ha integrado, y creo que la parte más importante, es esa comunalidad, donde se reúnen 16, 17 pueblos todos los días para contribuir en tres ejes, ¿no? Que es la plantación y reforestación, el cultivo del maíz criollo, la reforestación del copal, la escuela de arte que ustedes conocen, que es un sistema que se llama de aprendices, donde el maestro le paga al aprendiz para que aprenda, no el alumno le paga al maestro. Entonces eso hace que la gente se desarrolle más rápido y se ven las cualidades, también las habilidades. Por ejemplo, si es bueno para tallar, pues se enfoca más al tallado. Si es bueno para pintar, o a algunos les gusta el trabajo más rudo, pues hay campo, construcción, siempre hay cosas que hacer. Entonces se le genera ese hábito. Yo estoy siempre con los oficios, ¿no? Generando más oficios que la gente pueda ocupar su mente y su tiempo para ser creativo. Esto también te ayuda a que tú no te estanques ni repitas lo mismo de hace 20 años, sino que te estés renovando constantemente. Se tiene que sensibilizar al estudiante, cuando es estudiante, que primero, que tiene que compartir. Dos, que como yo, en mi caso yo les enseñé, también tienen que enseñar a otros. Y tres, que no necesariamente tienen que hacer lo mismo que yo, también tienen que crecer en sus propios diseños y formas, ¿no? Lo que más me gusta es enseñar mi trabajo, como compartirlo. En la palabra guelaguetza está esa parte de compartencia, porque es importante enseñar, pero compartir con los demás es cuando tú invitas a la gente que se siente a tu mesa, que comparta su sacramento de tu hijo, que comparta tu boda. Pero lo más importante es que comparta también el dolor. Cuando alguien muere, cuando sufres, es mejor que sepan que estás sufriendo y te sientes mejor desahogándote, y eso te ayuda mucho. Como zapoteco nos decimos la guelaguetza, hacemos guelaguetza del dolor. Respetemos nuestras materias primas de lo que hagamos, involucremos a nuestros jóvenes a invitar a más compañeros a generar arte, porque no, este mundo es muy grande y hay espacio para todos. Y lo más lindo, que se sientan orgullosos de su cultura. Si no hay sentido de pertenencia, vas a perder tu identidad. Y si tú recuerdas comida, recuerdas algo que orgulloso de tu raíz, de tu sangre, vas a hacer que florezca tu lugar donde quiera que te encuentres. Donde quiera que te encuentres. Pues muy profesional, Octavio, que te fuiste a conseguir también tus luces, cámaras, acción para hacer mejor nuestra labor docente. Ah, mira, en ese caso, por ejemplo, algo de las temáticas que he tenido que sacar a colación en las reuniones que tenemos en el caso de la universidad,
los alumnos de repente se quejan de es que el maestro todo el tiempo está frente al cuadro y nada más se le pasa hablando dos horas, toda esta imagen del talking head, ¿no? Ajá. Que más de 5 minutos viendo al maestro, viendo fijamente a la cámara y hable y hable y hable y hable 100% del tiempo, pues llega un momento en el que tú sabes que ya me perdí, ¿no? Me pasa claro. El síndrome de Homero Simpson, me sale mi cerebro, ahí te quedas, ahí te ves, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, inclusive que invertirle, y se me quedaban viendo muy raro cuando la queja clásica de es que el internet es muy malo. Bueno, sí, pero es que también les tienen que decir a los alumnos que tienen que revisar sus módems, que tienes que ver si no hay que actualizar, si no te toca alguna actualización del programa que estás utilizando. Estás utilizando la versión más reciente del Teams, del Zoom, de lo correspondiente, la última versión de los programas que utilizas en tu computadora. O a veces también llega a pasar que cuando vas demasiado a la vanguardia, agarraste el programa de desarrolladores y tienes el programa que nadie tiene, pero el programa todavía no está adecuado a ciertas aplicaciones. Claro. Y entonces tienes una serie de brincos espantosos. Todos esos detalles, cuando se los comentas a gente que lo que sabe hacer es prender la computadora y ya, le estás hablando en ruso. Sí. Y muchas de estas cosas que ya se volvieron parte también de lo cotidiano, el hecho de hacer la recomendación de no te compres un no break. No, perdón, no te compres un regulador. Cómprate un no break para que si se va la señal, tienes 15 minutos, 30 minutos, dependiendo del aparato, y tú puedes seguir haciendo tu transmisión. Pero tienes que saberlo conectar porque a lo mejor no se te apaga la compu o no se te apaga la cámara, pero lo que se te va es el internet. Entonces, son toda una serie de requerimientos técnicos que yo tuve que aprender a manejar cuando estaba haciendo mi tesis de la maestría, porque me implicaron, era el desarrollo de una materia en línea. Tienes que dejar también las especificaciones técnicas sin las cuales no se pueden tomar los cursos en línea. ¿Sí? Lo que no nos imaginamos es que fuera a venir una pandemia y nos terminaran aventando al agua cuando medio compraste tu calzón de baño, ¿no? Te compraste tu traje de baño y ya te están aventando ni siquiera a la alberca, te están aventando al mar abierto, ¿no? Y como tú dices, y eso es muy cierto, de repente el ruido de las patitas, a mí me ha tocado sorprender a mi gato Apolo, yo oigo como que está mordiendo algo que está mordiendo. Está mordiendo la botonera de la lámpara. Sí, o está, claro. Está mordiéndome, no sé por qué le da ansia, la tuerca que sostiene la base del micrófono. Y una vez me pasó que yo sentía que se me iba bajando y ahí vas tú para abajo también. ¿Qué está pasando? El gato aflojó la tuerca. Y, literalmente, esas cosas también nos llegan a pasar y afortunadamente a mí no me ha pasado, pero sí me han dicho alumnos de profesor, no me lo va a creer, pero es que mi perro rompió mordiendo el cable de conexión de mi cámara y me fui o me comió el cable del internet y no me había dado cuenta y por eso me quedé sin internet, ¿no? O sea, sí. Esos detallitos no estamos acostumbrados a tratarlos y que son de esta cotidianeidad a lo que ahora nos enfrentamos, en donde a veces es entretenido, a veces es divertido, pero a veces se implica ya me comió el cable del HDMI y esos cables como que no son muy baratitos que digamos, sí. ¿No? Te agradezco enorme que hayas estado con nosotros en el quehacer virtual. Al contrario, muchas gracias a ti y pues cada vez que se pueda, yo con mucho gusto los acompaño. Muchas gracias, un fuerte abrazo y sentimos mucho la pérdida de tu mascota. Te agradezco enorme que hayas estado con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muy buena tarde. Hola, soy Tania Lu y tengo una pregunta. ¿Tú sabes de qué manera las mascotas han formado parte de la educación? Aquí te tengo dos noticias. Número 1. Profesor innova en estrategia pedagógica al llevar a su perrito al salón de clases.
Así como lo oyes, cada vez más oficinas, centros comerciales, restaurantes y negocios apuestan por la tendencia pet friendly. Como cuando tuvimos la visita aquí en mi trabajo de Tulia, quien con su presencia nos transmitió alegría, motivación y mucha energía. Ahora, 57 de cada 100 hogares mexicanos cuentan con una mascota, como es el caso de este profesor, quien con una eficiente manera de sobrellevar el estrés en sus alumnos, se hizo viral por llevar a su perrito al salón de clases. Las respuestas de los alumnos fueron muy positivas, mostrando así una fuerte oportunidad en el ámbito educativo. Número 2. El perro come tarea. ¿Tú le creerías a tu profesor si te contara que no pudo revisar tu tarea ya que su perro se la comió? Este es el caso de un profesor que dio a conocer mediante una plataforma que su perro, llamado Alaska, se había comido la tarea de todos sus alumnos. El momento quedó registrado mediante una fotografía que el profesor tomó de su perrito junto con varias hojas destrozadas en el suelo. Como era de esperarse, la publicación recaudó varias reacciones entre la comunidad, volviéndose viral, porque es poco común que esto suceda. Pero ahora, ¿qué pretextos tendrán las tareas virtuales? Así como estas, hay muchísimas más noticias en donde las mascotas son las protagonistas. ¿Y tú, de qué manera crees que las mascotas puedan favorecer la educación? ¡Hasta la próxima! Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos ahora con nuestra frase. Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con ellos conocerá nunca a fondo hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad. Qué hermosa frase de Arturo Pérez Reverte, que nos muestra cómo a través de nuestras mascotas nosotros podemos vivir y experimentar estas palabras de compañía, generosidad y lealtad. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Hasta la próxima!